Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, aquí desde Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues un nuevo día, una nueva semana, que ayer empezamos con el domingo, el Día del Señor. Y bueno, nuestros ánimos al inicio de la semana pues tienen que ser renovados, tienen que ser algo nuevo. Y más si fuimos alimentados y nutridos y llenados con el pan de la palabra. En este tiempo de la cuarentena a lo mejor no podemos tener el pan de la Eucaristía, pero sí el pan de la palabra. Y a lo mejor en la comunión espiritual puede ser también una ayuda, ya que no podemos hacerlo sacramentalmente, pero sí espiritualmente. Y por eso yo creo que cuando uno está nutrido, a veces como que a lo mejor uno puede decir, bueno, después de comer como que da ganas de una pequeña siesta, algo así, ¿verdad? Pero a la vez también, pues es como una nueva energía. Cada vez que comemos, pues hay más energía porque nutrimos nuestro cuerpo recibe todos los nutrientes que necesita, desecha lo que no necesita y pues vuelve a generar fuerzas nuevas. Y así es, yo creo que el domingo, el día del Señor, que no de, aún aunque estemos no viniendo a la iglesia propiamente, ¿verdad? El domingo tiene que ser el día del Señor. No perdamos de vista este sentido, este tan especial en el cual para nosotros los cristianos es el primer día de la semana, lo que es el domingo. El día en que el Señor resucitó, el día en que el Señor pues dio nueva vida al mundo, la creación volvió a reiniciarse. La creación inició en un tiempo determinado, en un momento determinado. A lo mejor pasaron millones y millones de años para que surgiera el primer hombre, la primera mujer, pero pues fue un proceso que podría decir inició un cierto día y bueno, llegó a su plenitud, a su cumplimiento, lo que hoy vemos como la creación, aunque la creación al parecer todavía sigue creándose. Y bueno, dice la Sagrada Escritura, y en el final de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Así que es como que la creación tuvo un comienzo y hubo una recreación a lo que nosotros llamamos redención. Y bueno, la nueva creación inició con la resurrección del Señor. Así que estamos en el tiempo de Pascua. Son 50 días que estamos celebrando de Pascua. Todavía nos quedan, al menos yo creo, como unas 3 semanas de Pascua, en las cuales todavía estamos en alegría de la resurrección del Señor. El Señor está en medio de nosotros. El Señor no se quedó en la tumba. Todos los grandes líderes religiosos, como el Buda, Mahoma, Gandhi, u otros a lo mejor líderes religiosos, pues murieron y quedaron ahí. Pero Jesús murió y no se quedó en la tumba. Jesús resucitó. Y esa es la primicia de que todos vamos a resucitar con Él. Y por eso yo creo que en este sentido, en este mensaje que Jesús también dijo ayer, ¿verdad? No pierdan la paz. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Voy a prepararles un lugar allá en aquella mansión donde habrá muchas habitaciones y hay una habitación para cada uno de nosotros. Y a lo mejor y esa es la esperanza, la que no debemos de perder. Que aun aunque perdamos muchas cosas, aun aunque perdamos nuestra propia vida, sabemos que hay vida después de la muerte. Porque Jesús nos espera. Jesús está ahí esperando por nosotros. Bueno, pues mis hermanos, estamos en este lunes de la quinta semana de Pascua. Vamos a tomar nuestra vitamina del día de hoy, que es la oración. Y vamos a dejar que la vitamina, a veces, yo creo que cuando tomamos la vitamina, pues queremos que luego actúe, ¿verdad? Y la vitamina a veces va poco a poco trabajando en nuestro sistema. Y bueno, no sé si algunos de ustedes tomen vitaminas. Yo estoy tomando algunas vitaminas. De hecho, tomo un multivitamínico, que se le llama,
Y a veces, pues uno quisiera, pues, que ese multivitamínico, esa vitamina que necesitamos, pues actúe pronto. Y bueno, de hecho, hay una vitamina que tomo especial, que es la vitamina D, que es la del sol. Parece como que no tomo mucho sol, aunque estoy muy bronceado. Pues no tengo suficiente vitamina D. Y sigo tomando y voy y salen mis análisis y otra vez sale que falta vitamina D. Entonces debo estar tomando, pues casi se puede decir, de manera permanente. Y bueno, yo creo que así son las vitaminas. A veces, como la vitamina de la oración, que haciendo una semejanza, yo creo que también es una vitamina que vamos a necesitarlo permanentemente. Necesitamos para que vaya nutriendo cada momento, cada instante. Porque a lo mejor aunque va dando lo que necesitamos en ese momento, vuelve a carecerse y necesitamos volver a tenerlo. Así que no decaigamos en la vitamina de la oración. No decaigamos que decir, bueno, ya es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Que el Señor nos conceda pues esa perseverancia en la vitamina de la oración. Perseverancia, orar sin desfallecer, dice la palabra. Orar hasta el final. Bueno, vamos a empezar nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoremos a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió en nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Este himno es parte de la secuencia del domingo de Pascua. Estas frases, y no es todo, nomás está usando cuatro párrafos, aunque la secuencia del domingo de Pascua, pues son como unas. Imagino que hacer como unas 12 estrofas. Estamos hablando solo 4, ¿eh? Pero es bonito porque prácticamente nos vuelve a recordar el sentido de la Pascua. Nos vuelve a recordar por qué estamos celebrando esto, ¿eh? Y dice, ofrezcan los cristianos. O sea, todos los que creemos en Cristo, todos los bautizados, tenemos que ofrecer ofrendas de alabanza que a gloria de la víctima propicia de la Pascua. ¿Cuál es la víctima? Jesús, el nuevo cordero que se inmola en la Pascua para la salvación de todos. Hubo un cordero que fue inmolado con los hebreos y con el cual mancharon las puertas para que el ángel de la muerte no los castigara. Y en este caso, con Jesús, es el nuevo cordero que con su sangre nos libera ahora sí, definitivamente, nos da nueva vida, nos abre las puertas del cielo y nos ofrece vida eterna. Y dice, bueno, de hecho el himno lo dice en la segunda, es el cordero sin pecado que nos salva a todos, a Dios, a los culpables, los unió en nueva alianza. Hubo una alianza primera. La alianza de Dios con el pueblo de Israel, la nueva alianza fue con Jesús, sellada con su sangre, sellada como el nuevo cordero que quita el pecado del mundo. Y bueno, presenta también esta parte de lo que es vida y muerte, ¿eh? Porque dice, muerto el que es la vida triunfante se levanta. Muerto el que es la vida triunfante se levanta. Este Dios que es la vida, que muere para participar con nosotros, pero no se queda ahí, se levanta. Y bueno,
Al final cierra. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. La muerte, que es un hecho que vamos a asumirlo todos, vamos a vivirlo todos. Pero, pues, la muerte no manda, no manda a Dios. Dios manda la muerte. Dios es quien le da órdenes a la muerte en cierta manera. Hacemos el cántico. Es del libro de Crónicas. Dice el cántico: Bendito eres, Señor Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un hermoso cántico que se toma como salmo, ¿eh? Y dice: Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Jacob, salió de las 12 tribus de Jacob, y de ahí se formó el nombre de, bueno, a Jacob se le cambió el nombre y se convirtió en Israel. Por lo tanto, él, por ser el padre de los 12 hijos, se vuelve en padre de las 12 tribus de Israel, o las 12 tribus de Jacob, que pues son sinónimos, ¿ah? Nosotros somos la nueva Israel, somos la nueva Jerusalén, el pueblo nuevo de Dios, la iglesia. Y por eso esto hasta cierto punto nosotros lo adaptamos a nosotros. Y dice: Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. Qué hermoso párrafo, ¿eh? Tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Todo cuanto hay en el cielo y la tierra, tú eres el Rey y soberano de todo. Esta manera de darle todo a Dios, no quedarnos nosotros con algo, dárselo a Dios. Todo lo que somos, y no estoy diciendo que a lo mejor tengamos que decir, ah, bueno, le voy a dar la mesa, le voy a dar la silla, le voy a hacer, digo, que le pertenece a él, que no es nuestro, pues, como este desapego a las cosas, este desapego a nuestras vidas, porque a veces como que queremos aferrarnos, queremos acaparar, juntar, queremos a una, a las personas, queremos acapararlas, queremos controlarlas, dominarlas, y no, es mejor dárselas a Dios. Tú eres el Rey y soberano de todo. Y dice la siguiente parte, dice: De ti viene la riqueza, la gloria. Tú eres el Dios del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas todo. Es una manera tan hermosa de que lo pone el libro de Crónicas, y dice: y por todo esto, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Que este día sea eso, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, démosle gracias y alabemos su nombre glorioso. Démosle gracias. Un corazón agradecido siempre es un corazón más feliz. Un corazón que alaba el nombre del Señor es más feliz. Un corazón que solamente piensa en sí mismo, se encierra en sí mismo, se alaba a sí mismo, pues se entristece, se amarga, porque pues sabe que uno es limitado. Mejor
Hagamos esto. Demos gracias al Señor y alabemos su nombre glorioso. Escuchamos la lectura del día de hoy, Romanos 10, 8b y 10. La hemos escuchado los lunes anteriores, así que volvemos a escucharla. Dice, la palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me llama la atención esto, que hasta cierto punto ha sido un debate entre, bueno, anteriormente era más fuerte, ¿verdad?, entre los protestantes y los católicos. Todos somos cristianos. Hay una sola iglesia cristiana, ¿verdad?, que abarca a todos, a los católicos, protestantes y ortodoxos. Somos las tres ramas de la iglesia cristiana. No estos que se dicen cristianos, que es una iglesia cristiana, pues están utilizando mal el nombre, porque todos somos cristianos. Existen esas tres ramas, o pertenece a la iglesia católica, o pertenece a la iglesia protestante, o pertenece a la iglesia ortodoxa. Pero los tres somos cristianos. Entonces, cuando estos grupos evangélicos, denominacionales, interdenominacionales, no denominacionales, somos todos estos pequeños grupos más en la rama evangélica, son de la iglesia protestante, ¿va? Así que existen solamente estas tres ramas. Pero bueno, a lo que voy, existía pues esta controversia entre la iglesia católica cristiana y la iglesia protestante cristiana, ¿va? Y bueno, existía de que decían, bueno, pues aquí solamente San Pablo habla sobre, pues hay que profesar, creer en el corazón y profesar con los labios, y con eso nos salvamos. Y la iglesia cristiana católica dice, no, sí es eso, pero aparte son las obras, tomando en cuenta el libro de Santiago. Al final, se puede decir, las dos iglesias, hubo un acuerdo, se puede decir, o llegaron pues a una manera de discernir la palabra, y se vio que ciertamente, bueno, necesitamos creer con el corazón, profesar con los labios, pero esto nos tiene que llevar a las obras. Entonces es como que las dos partes quedaron juntas, y bueno, y ciertamente yo creo que tienen que nacer desde la fe. La fe es la que nos tiene que llevar, tiene que nacer primero. Que la fe es un regalo de Dios, sin lugar a dudas. Y bueno, yo creo que en esta fe que nace desde el corazón, que crece en el corazón, y se profesa a través de nuestras palabras, se profesa a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos, es como nos vamos a salvar. Y en esta esperanza yo creo que tenemos que creer en la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Respondemos a la palabra. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Al que me ama lo amará mi Padre y lo amaré yo y me mostraré a él, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Que a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos,
y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que me ama, lo amará mi Padre, y lo amaré yo, y me mostraré a él. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Jesús nos ha dicho: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Le decimos con sencillez: Señor, haznos crecer en tu amor. Para que manifestemos nuestra fe con las obras, Señor, haznos crecer en tu amor. Para que en la oración encontremos luz para saber qué quieres de nosotros. Señor, haznos crecer en tu amor, para que sepamos acercarnos a los sacramentos y aprovechar la gracia que nos das. Señor, haznos crecer en tu amor, para que seamos conscientes de que nos llamas a vivir unidos a ti. Señor, haznos crecer en tu amor, para que seamos para los demás testigos de tu cercanía y bondad. Señor, haznos crecer en tu amor. Pues seguimos perseverando en la oración, orando para el fin de esta pandemia, esta situación que estamos viviendo y que pues se está haciendo más larga, a lo mejor porque la estamos viviendo, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la paciencia, haga que las personas que pueden encontrar una solución la encuentren pronto, que nosotros hagamos nuestra parte, que nos hagamos responsables también de cuidarnos, de cuidar a los demás, que pues podamos tener pronto una pronta luz que ayude para que aquí también en esta parte de California o en otras partes del mundo donde siguen todavía viéndose limitados, pues puedan salir de esta situación y podamos tener algo mejor. Roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en tu amor. Pues pedimos también por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten deprimidos, por aquellos que se sienten ansiosos, por aquellos que se sienten desesperados, estresados, angustiados. Que el Dios de la paz brille en sus corazones para que les conceda esa paz que necesitan, puedan vivir algo nuevo, puedan vivir la alegría de la resurrección de Cristo. Roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en tu amor. Pedimos por aquellos que también a lo mejor han perdido un ser querido, por aquellos que en medio de esta situación están viviendo un duelo, aquellos que a lo mejor han sido diagnosticados de alguna enfermedad, o puede ser también de este virus, que el Señor les dé la sanación, les dé la fortaleza. Roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en tu amor. Pues pedimos por cada una de las familias para que también sigan adelante, sigan esforzándose por crecer como iglesia doméstica, en la oración, en la fe, en la paz, en la armonía, en la concordia. Roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en tu amor. Ahora en silencio ofrezcan ustedes sus propias necesidades.
Por esas intenciones roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en tu amor. Pues bueno, seguimos pidiendo por las madres. Yo creo que dije que este lunes también iba a hablar un poco de las madres, así que pues por ellas, por aquellas que a lo mejor pues pasaron un día feliz ayer, por aquellas que pasaron un día triste, a lo mejor por esta situación, no se sientan desanimadas, sino que al contrario, se sientan más llenas de Dios para agradecer lo que son, lo que Dios les ha dado, y a las madres que han fallecido, pues que el Señor les conceda el descanso eterno. Bueno, pues por ellas roguemos al Señor. Señor, haznos crecer en tu amor. Pues juntos como hermanos ofrezcamos esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues saludamos a nuestra Madre del Cielo para que ella también interceda por nosotros. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que, en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar, asistida por tus dones celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pensando en el Día de las Madres que celebramos ayer, y yo creo que ciertamente no debe ser solamente un día, que tenemos que ser agradecidos con las personas, yo digo, no solamente con la mamá, con los papás, sino con todos, ¿verdad? Los que nos han hecho un bien, perdonar a los que a lo mejor a los que nos han hecho mal, eso tiene que ser todos los días, pero bueno, por un lado, creo que, digo, viendo esto, hasta cierto punto es significativo, porque nos hace recordar, gente, necesitamos ser agradecidos. Así, por eso, tener un día especial para algo nos ayuda a ver y decir, bueno, pues sí, ¿verdad? A veces se nos pasa. Tiene que ser todos los días, pero qué bueno que hay días especiales. Bueno, al menos esa es mi opinión, ¿verdad? Digo, a lo mejor siempre entra el debate entre lo material, entre el consumismo, que siempre también puede ser uno de los extremos. Pero, pues, siempre hay que ser agradecidos. Vamos a escuchar esta reflexión por el Día de las Mamás, para seguir en este contexto. La invitación dice, es gratis. Dice la invitación: un niño pequeño se dirigió a su madre, que estaba en la cocina preparando la cena, y le entregó un pedazo de papel que había escrito. El papel leía de la siguiente manera: por cortar el pasto, $5. Por limpiar mi cuarto esta semana, $1. Por hacer mandados, 50 centavos. Por cuidar a mi hermano pequeño, 25 centavos. Por sacar la basura, $1. Por sacar buenas calificaciones, $5. Por limpiar y recoger las hojas, $2. Total adeudado, $14.75. Su madre lo miró y en aquel momento el niño pudo ver todos los recuerdos que pasaban por su mente. Ella tomó una pluma y en el otro lado del papel escribió: por los 9 meses que te cargué mientras tú crecías dentro de mí, es gratis.
por todas las noches que me senté a tu lado, te cuidé y recé por ti, es gratis. Por las 840 veces que te amamanté, es gratis. Por todos los 3,843 pañales que te cambié, es gratis. Por todos los 3,286 biberones que te preparé, es gratis. Por todos los momentos difíciles y todas las lágrimas que me has causado a través de los años, es gratis. Por todas las noches que estuvieron llenas de temor y por las preocupaciones que se vendrán, es gratis. Por todas las 2,920 historias y cuentos que te conté o leí por las noches antes de dormir, es gratis. Por los juguetes, la comida, la ropa y hasta limpiarte la nariz, es gratis. Hijo, cuando lo sumas todo, el precio de mi amor es gratis. Cuando el niño terminó de leer esto, había lágrimas en sus ojos. Miró a su madre a los ojos y le dijo, mamá, solo sé que te quiero mucho. Luego escribió en el papel, pagado en su totalidad. Es una hermosa historia, un poco, Dios, a veces las ocurrencias de los niños, y a veces las ocurrencias de los adultos, digo, a veces le exigimos a la gente lo que hacemos, como si todo lo que hagamos nos lo tienen que pagar. Todo lo que, a lo mejor hasta pequeñas cosas que son nuestros deberes, queremos que la gente nos lo pague. Como que vivimos en esta sociedad que a veces busca sacar ventaja de todo. Y hay hijos pequeños, medianos y grandes, ¿verdad? Que a veces, aún con todo lo que han hecho sus padres, le siguen exigiendo que hagan más, porque es su deber, porque como si no vieran que ya han hecho mucho por ellos. Digo, hay hijos que también han sido muy generosos y que pueden ser muy generosos con sus padres y que se han desvivido. Hay padres que a veces pueden también ser muy agradecidos, o a veces padres que pueden ser muy tacaños, o que pueden ser padres que exigen a los hijos como si también de ellos fuera el deber. Digo, hay de todo, pero pensando en esta historia, a veces sí hay hijos que así, hago esto, pero ¿cuánto me pagas? Que para mí, en lo personal, se me hace injusto. Digo, porque los hijos es su deber, ellos no pagan ni hospedaje, ni pagan comida, ni pagan nada. Y aparte le tienes que pagar porque hagan un quehacer en la casa. No se me hace justo, ¿eh? Digo, hay que enseñar a los hijos a ser agradecidos y que tienen la obligación y el deber, la responsabilidad de asumir algunas cosas de la casa. Si son pequeños, si están en casa, si están trabajando y están viviendo ahí, pues bueno, pagar la renta, pagar algo, pagar la comida. Ya están trabajando, ya están ganando su dinero. Entonces ya es una manera de cómo seguir contribuyendo a la casa. Lógicamente, si los padres tienen dinero de sobra, pues bueno, pues a lo mejor ahí sí, pues ya no hay que pagar nada, ¿eh? Agradecer solamente por el hospedaje, por el lugar que dan. Pero sí, yo creo que pensando en cuestión en esta lista, ¿eh? Todo lo que ha hecho una madre, ¿eh? Una, primeramente los 9 meses, que pues, cuando uno dice, pues gracias a Dios que pues yo nací hombre, ¿eh? Y que no tengo pues ese del hecho de quedar embarazada, ¿eh? O embarazado, que digo, eso es de valorar mucho, porque me imagino qué tan incómodo es. Digo, es bonito, lógicamente, pero pues sí requiere muchos sacrificios. Y la otra, pues las noches, que a veces los padres se pasan en vela para cuidar, para rezar por los hijos. La amamantar a un bebé, ¿verdad? Digo, no creo que hasta cierto punto
es bonito, pero pues también es un, pues una responsabilidad, es un trabajo. Es algo que a lo mejor y las mamás lo hacen y lo y pues no están cobrando decir, bueno, a ver cuántos litros de leche te tomaste, pues bueno, a ver, te voy a cobrar esto, ¿ah? Los pañales, cambiar los pañales, que tampoco no es algo tan agradable. Los biberones, preparar, pues los momentos difíciles, las lágrimas que le causamos a los padres. Las noches que a veces en el temor, en la preocupación, ellos han estado ahí. A veces por algunas cosas especiales que hacen por nosotros, como contar cuentos o contar historias, por los juguetes, la ropa, la comida, y a veces hasta limpiar la nariz, ¿verdad? Digo, cuando están pequeños, pues ahí están babeando y pues le limpian o están moqueando, los papás le limpian ahí a los niños, y digo, todo eso es gratis, ¿verdad? Entonces, pero pues es fruto del amor de ser papá, de ser mamá. En este caso, pues yo creo que sí, no nos queda más que agradecer a nuestros padres y decirles lo mucho que los queremos, lo mucho que a lo mejor y no hemos sabido corresponder a ese gran amor que nos han dado. Y bueno, a lo mejor y a veces ya es tarde, digo, para los que sus padres ya murieron, su mamá ya murió, pues a veces es difícil poder decirle pues gracias por todo esto. Digo, hasta para mí ver todo esto de recordar, pues sí, ¿verdad? Limpiar pañales, biberones y leche, mamantar y todo eso. Pues digo, wow, pues cuántas cosas, a lo mejor, y nunca le dije gracias específicamente por estas cosas, ¿verdad? Digo, pero aún yo creo que en el cielo nos siguen escuchando, así que pues hay que agradecerle, decirle pues gracias, mamá, por todo esto. Y gracias por ese gran amor gratuito, gratuito. Y bueno, y ahora a nosotros nos toca dar ese amor a los demás. No es como que nomás recibimos y ya nos quedamos. Ahora nos toca a nosotros darlo a los demás. Pues feliz Día de las Madres una vez más a todas las mamás. Gracias a las mamás también en el cielo. Feliz Día de las Madres también donde están y esperemos que estén gozando del descanso eterno. Pues que el Señor nos dé un corazón agradecido y no buscando interés, no querer sacar ventaja, no querer a lo mejor y exprimir y abusar hasta cierto punto de las personas que nos quieren. Que tengamos esta capacidad de decir, bueno, no, ya no más. Y empezar a ser generosos, regresar lo que han hecho por nosotros. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima vitamina para el alma.